Con Hyundai se impuso en el Rally de Suecia y volvió el triunfo luego de más de 6 años. El Finn Evans con Toyota fue segundo y Adrian Formo con Ford logró su primer podio en la categoría. El turismo nacional arrancó su temporada en Trelew. Francisco Coltrinari logró su primera victoria en la clase 2 al quedarse el cordobés Alejo Cravero, mientras Fabián Gianantuoni ganó en la clase 3. Los navegantes cordobeses Marcelo Bricio y Pablo Olmos nos cuentan cómo vivieron el Rally de Suecia en difíciles condiciones de hielo y nieve y nos comparten su alegría por llegar al final. Muy, pero muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Rally Más Automovilismo. Bienvenidos a la pantalla de Telefe Córdoba. Tenemos muchísima información en este día lunes porque ha abierto el Campeonato Argentino de Top Race en su temporada 2024. Lo propio hizo el Turismo Nacional. Estamos en la antesala de la apertura del Turismo Carretera y también se disputó la segunda fecha del Campeonato del Mundo de Rally. Así que hay mucha información para que se queden prendidos a la pantalla de Telefe a acompañarnos en esta noche de lunes ya comenzando el martes. Y empezamos por el Campeonato del Mundo de Rally. Nos vamos hacia los países nórdicos, a Suecia precisamente, para hablar de lo que ocurría en Umeå, en donde nos habíamos quedado, Laura, que es el viernes. El viernes, un día realmente dramático, pasó de todo. Les invito a verlos. El Finn Evans hace un mal cálculo en el ingreso de una curva y le sale muy caro. Hace un giro completo, fíjense ustedes, trata de continuar. En un sector rápido perdí el auto de atrás, no pude dominarlo, hice un trompo de 360 grados y pude continuar. Tuve suerte de no perder demasiado tiempo. El galés fue más rápido que Neville, pero perdió tiempo respecto del líder. Hoy Tanak venía muy bien entre los favoritos, pero en el inicio del tramo 4, Floda 1, va a embestir un banco con serias consecuencias. Como dijo José María, los bancos no perdonan, José. Exactamente. Y este año peor. Sí. Altos, con nieve blanda. Fíjense esto, el momento más dramático de todo el rally. Adrián Formó se salva de una colisión grave cuando se encuentra en un sector veloz con Tanak, que iba a baja velocidad reponiéndose de ese choque contra el banco. La pasé muy cerca. Era una curva muy, muy rápida a fondo. Íbamos a 180 por hora y no lo había visto. Lo veo cuando lo tengo encima. Tengo suerte que él sí me ve. Se tiró un costado y pude pasar. Creo que todavía le duraban los nervios. Vieron ustedes la cara de susto de Adrian Formó por ese momento. Siguen los problemas. Gregoire Munster tiene una pinchadura. Fíjense, tiene que pararse a cambiar ese neumático. Momentos después, iba a cambiar la punta de la carrera. Kalle Rovanperä iba a golpear un banco y debe abandonar por el día viernes. Parecía que era sin consecuencias, José, pero se ve que afectó algo importante que mermó el rendimiento del Toyota. Takamoto Katsuta venía con un gran manejo, pero también golpea un banco de nieve y pierde un tiempo valioso. ¿Tengo daño? Pregunta Katsuta sorprendido. El periodista le dice, sí, fíjate, tendrás que chequear en la asistencia. Ni cuenta me había dado, dice el japonés que venía, por supuesto, muy en lo suyo. Katsuta y su navegante iban a atacar en el tramo siguiente. Lo ganaron y pasaron al frente, pese a esos rasguños de los cuales le hablaba el periodista en la parte trasera. Cae la tarde del viernes y Thierry Neuville no puede, o no quiere, ya me lo dirá José María, arrancar su Hyundai. Iba a recibir una penalidad de 40 segundos por atrás en un control horario y se enojó mucho este señor, el Finn Evans, al que le tocó barrer la pista. Dijo, bueno, parece que el espíritu de competición lo tiramos por la ventana. Allí vamos. ¿Habrá sido una decisión táctica? Le pregunta el periodista. No lo sé. Voy a esperar un poco antes de decir algo más. ¿Qué me decís, Mariano? Yo creo que sí tiene algo de táctica en el fondo. Y se podría decir que dentro de todo le salió Neuville, porque ¿sí? Terminó allí en los puestos de vanguardia. Fue de los pocos autos que terminaron la carrera allí en los primeros puestos. Hablamos de los Rally 1, porque ahí nomás creo que terminó cuarto Oliver Solberg. ¿Claro? Así que a la larga le terminó rindiendo sus frutos al belga. Así es. Ahí está la clasificación.
con Lapi, Katsuta y Solver, extrañamente metido este WRC2 entre los autos de mayor potencia, y luego sí, Adrián Fumo y el Finn Evans. ¿Para vos qué fue, José María? ¿Fue táctica? ¿No le arrancó realmente el Hyundai a Neville? Yo creo que fue táctica, sí. Que reglamentariamente se puede, probablemente no sea ético. Pero es reglamentario. Pero es reglamentario, claro que sí. Bueno, tiene que ver cómo pasa acá en Argentina con el TN, con estos pilotos que levantan por ahí. Sí, claro, sí, es lo mismo. Es así, busquen ganar carreras, campeonatos, ¿no? Es lo mismo. Así es. Ya estamos en el día sábado, hubo varios problemas, recién lo veíamos a Katsuta, que tratando de reducir la brecha iba a golpear un banco de nieve, y se lo lamenta el propio Lapi, dice, venía muy bien, Taka, fue muy rápido el año pasado en este rally, también ahora, pero los bancos de nieve son así, lo lamento por él. Fue un día largo, dos días largos. Fumó, iba a superar a Evans con el galés sufriendo al tener que abrir la ruta, muy enojado como lo vimos recién, y el francés siguió tomando ventaja, logrando incluso una victoria de tramo. Estaba realmente satisfecho con su propia performance este joven piloto al que Ford le da la oportunidad. Podría ser mi primer podio, pero debo mantenerme ahora, decía. Los problemas de Katsuta se iban a replicar también en Kalle Rovanpera, que volvía a la carrera después de su choque del viernes y no podía evitar una nueva colisión con un banco de nieve. Evans, fíjense aquí, también registra algún daño. Golpea un banco e iba a perder potencia por daños en el radiador. No se salvó nadie, ¿eh? No. Lo que pasa es que lo veo muy angosto. Yo las dos veces que fui, sí, nunca estuvo tan cerca. Es como que en vez de pasarle una máquina y media, por decir así, pasaron solamente una máquina. Sí. Y pasó en todas las categorías, porque se vio en la WRC2, se vio en la Junior, muchos autos golpeados, abandonando, sufriendo retrasos. Ese que apaleaba nieve y no le iba muy bien era Griasin, claro. O sea, el Citroën de la categoría WRC2, ¿verdad? Bueno, no se salvó nadie, acá está Munster, que se salva del primero, pero cae en el segundo. Y Formó también golpea, pero tiene mucha suerte de no quedar atrapado, porque si quedabas atrapado, ¿realmente te llevaba tiempo salir de ahí, José? Sí, es realmente, porque la nieve estaba muy blanda además. ¿Te tocó alguna vez sacar nieve así con la pala como él? No, nos quedamos, porque cuando hemos ido era más ancho y los bordos estaban más duros. Y otra de las cosas que estoy viendo fue el año que hubo más nieve en el piso, por eso nadie quería abrir la ruta, porque el clavo actúa bien cuando está en el hielo. Claro. Si hay un poquito de nieve, es como la piedrita suelta, por decir así. Se podría decir que fue una edición del Rally de Suecia hecho por y para nórdicos. Sí. Por eso tal vez la buena performance de Sapeca Lapi. Allí tenemos la general luego del día sábado, que le daba un colchón importante al piloto finlandés para ingresar a la etapa final del domingo. Decía recién en las declaraciones, lo estoy disfrutando, lo disfruté mucho. Un par de curvas con poca adherencia, pero en general ha sido un muy buen día para mí. Y con más de un minuto de ventaja en su haber, tenía que salir a los tres tramos del domingo, nada más que administrar la Pilaura. Exactamente, por supuesto siempre hay riesgos, pero estaba como tranquilo para encarar la última etapa con Evans y Fumo disputando allí por el segundo puesto. Vamos a la acción del domingo de este difícil rally de Suecia. Como decía José, con mucha nieve y con algo de hielo también, que siempre complica. A fondo, en el tramo de 25 kilómetros, el Finn Evans dio carpetazo, le sacó una enormidad a Fumo en la lucha por el segundo puesto. 22 segundos más rápido que el joven piloto francés y así logró pasar al segundo lugar. ¿Puede ser, José, que le saques 22 segundos a alguien? Lo que pasa es que yo creo que Fumo quería ir al podio. Claro. No arriesgó nada. Takamoto Katsuta volvió a probar sus límites una vez más en el rally y el motor de su Yaris se detuvo en algún momento. Thierry Neuville buscaba los puntos del Power Stage. Aterrizaje forzoso. En ese esfuerzo pierde totalmente la compuerta trasera. Detrás Evans acelera también para sacar lo máximo de su Yaris y pierde unas décimas de segundo. ¿Y quién se queda con la victoria en el Power Stage? El campeón, Kalle Rovanpera, en un fin de semana muy difícil el viernes, abandonó por el viernes, se reenganchó el sábado y volvió a golpear, pero se lleva los 5 puntos extra por casi nada, por una décima de segundo más rápido que Evans. Y en la punta, mostrándose frío, firme, contundente, Lapi Firm, controlaban todo y se llevaban la segunda victoria de su carrera deportiva después de Finlandia 2017. Festejan todos con los gorritos recordando a Craig Breen. Bien, me fue muy bien. Quiero decir un millón de cosas, pero me las olvido en este momento. Gracias a Cyril, o sea, a Vitobull, quien me mantiene en el equipo después de que tuve una muy mala segunda parte del año 2023. Gracias al equipo.
Furmó y su piloto Coria felices por este podio, el primero en su carrera. Allí va a estar el piloto de Ford desatando el festejo de todo el equipo. Días difíciles, dijo, pero nunca nos rendimos para estar en el podio por primera vez en Suecia. Honestamente, no tengo palabras. Allí está, debutando, subiendo por primera vez esos escaloncitos del podio. Triunfo entonces para Lapi, segundo Evans, tercero Furmo, cuarto Neville, quinto Solberg, en gran acción realmente el piloto destacado de este rally. Y destacamos que en los sudamericanos, Aldíbar de Roanesian, puesto 17 en la WRC2, Roselot Bricio, puesto 6 en la Junior, Bruno Olmos, puesto 12 en la Junior, Martínez Sierra, puesto 13 en la Juniors. Recordamos que había abandonado en el shakedown, lamentablemente, Bruno Bulacia, después de un golpe realmente muy fuerte. Y bueno, pero de todos modos sabemos que los sudamericanos se sienten bastante con bastante dificultades en un terreno que no es el que mejor conoce. Sí, sí, se notó, son varios los sudamericanos que terminaron abandonando. Diego Domínguez también le pasó algo similar, y eso que había podido ganar algunos tramos inclusive. Pero bueno, es un rally complicado. Te quiero preguntar, José, a vos como conocedor, ¿cómo ves el presente del rally mundial? Venimos hablando que está en una etapa complicada, en unas últimas temporadas complicadas por la escasa cantidad de autos y de equipos oficiales. Sí, me parece que la WRC2 está agarrando más impulso. Sí. Lo que está perdiendo la 1 lo está ganando la 2. Casi te diría que son más lindos los espectáculos cuando uno lo ve con respecto a los tiempos más ajustados, a todo, en la categoría segunda del rally, no en la primera. Sí, la verdad que creo que es así, que y coincido en eso con José. Y José justamente nos conseguía la posibilidad de tener testimonios en primera persona desde UMEA, desde Suecia. Pudo hablar con Marcelo Bricio, el navegante del chileno Gerardo Roselot, que se quedaron con el Power Stage, que fueron los mejores representantes sudamericanos de la Junior, y también con Pablo Olmos, que acompañó al boliviano Nathaniel Brun. Los escuchamos, esto decía. Bueno, José, aquí estamos en el Parque Cerrado, final de este Rally de Suecia. La verdad que muy contento, muy emocionado, salió muy bien todo, pudimos ganar la Power Stage en el último momento. Un rally muy difícil para nosotros, por toda la dificultad que implica correr en un terreno nuevo, con nieve, con clavos, condiciones de clima. Es todo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En la etapa de viernes a la tarde. Nosotros corremos prácticamente el segundo rulo todo de noche, prácticamente, todo de noche, así que imagínate lo complicado que es eso, encima nevando en algunos lugares, tenés que venir cuidando las gomas, por los clavos que cuando se pierden, grip cambia completamente, así que bueno, muy contentos por la experiencia, muy contentos por este final ganando la Power Stage. Ahí te muestro un poco lo que es el parque, el auto. Ya estamos por ir a la premiación y en unos días nos volvemos para casa. Gracias por el apoyo de siempre y nos vemos pronto. Abrazo grande. Hola, José, acá estamos en el podio final, en el parque cerrado final de... Mirá que autito tengo ahí de fondo. Cuadrito clásico de Colin McRae. Estamos acá en el parque cerrado final de la carrera. La verdad es que ha sido una carrera durísima, hermosa, pero con condiciones muy cambiantes. El viernes nevó durante todo el día, entonces estaba muy, muy, muy resbaloso. Los tramos eran realmente difícil mantenerse adentro del camino. Nosotros, de verdad, que tuvimos bastante bien, bastante cauto, sin mayores problemas. El sábado, segunda etapa, fue más complicado para nosotros. Nos clavamos dos veces en marco de nieve, después rompimos una goma en la segunda pasada y se había puesto muy, muy, muy... se habían roto mucho, había desaparecido la nieve y aparecieron piedras y todo de los autos más grandes. Nos cortó una rueda y nada, y después en el anteúltimo tramo del día nos clavamos en un banco de nieve y la verdad que no pudimos salir. Así que hoy nos reenganchamos, día domingo. Y bueno, terminamos súper bien. Quedaban tres tramos para completar el día. Y fue, la verdad, excelente. Así que contento de haber terminado. Primera vez acá en Suecia. Primera vez también por mi piloto, obviamente,
La Nieve, Daniel Brume, mi piloto, tiene 18 años, es de Bolivia, y bueno, vamos a hacer todo el año la Junior, así que esperemos, la próxima también va a ser difícil para nosotros, es Croacia, en asfalto, tampoco nunca corre en asfalto, ni él ni yo, así que vamos juntos en este camino de aprendizaje. Mando un abrazo a todos y bueno, a pleno con Rally y más automovilismo. Saludos. El abrazo grande para ambos, para Marcelo Bricio, para Pablo Olmos, que fueron testigos, noteros nuestros, se podría decir, corresponsales en primera persona desde Suecia. Qué lindo poder tener estos testimonios desde el Rally Mundial, que tanto lo extrañamos acá por estos lares. Seguramente lo vamos a tener en el último tercio del año en Chile y el año que viene en Paraguay. Ojalá recuperemos nuestra fecha de Argentina. Es momento de una pausa ahora en Rally Más Automovilismo, pero quédense en la pantalla de Telefe Córdoba, porque todavía tenemos el TN y el Top Race, que abrieron sus temporadas 2024. Todo eso en el segundo bloque. Dicen que lo único permanente es el cambio. Cambiamos las etapas, los caminos, pero hay un seguro que nadie te da, un seguro para cambiar. Entonces, mientras todo siga cambiando, seguimos con vos para no dejar de cambiar. RUS, seguros para cambiar. Sensacional. Más de 100 autos inscriptos en cada una de las 9 fechas. Los imponentes paisajes de la provincia para un espectáculo único. Si te quedaste con las ganas, lo superior está por venir. Rally Cordobés prepara una temporada 2024 extraordinaria con el mejor campeonato provincial de rally del país. Rally Cordobés. Nos vemos muy pronto. 365 días a pura pasión. 365 días a puro rally. Segundo bloque en Rally Más Automovilismo, y como siempre, lo abrimos con nuestros amigos de Lobo Race. Lobo Race, bolsos para accesorios de competición, la mejor calidad del mercado, resistencia y fina terminación. Disponemos de una amplia gama de colores que se ajustan a tu necesidad. Y si necesitas probar tu auto de competición, circuito Lobo Race. Lobo Race, pensando lo mejor para el piloto de carreras.
Y qué lindo que volvieron los domingos de actividad automovilística en Argentina. Es decir, ya veníamos disfrutando del Mouras, también de las pick-up, pero nos faltaba el inicio del turismo nacional y del Top Race, como fue este fin de semana. Comenzamos por el TN, que disputó su primera fecha en esta nueva era de la categoría, teniendo en cuenta que está bajo la órbita de la ACTC, la fiscalización ahora, en el Autódromo Mari Valle de Trelew. Y vemos primero las imágenes de la clase 2, que tuvo una final increíble y para el infarto. Se la terminó llevando Coltrinari a la carrera, pero hubo de todo. Y Alejo Cravero, el cordobés de Colazo, fue el gran protagonista de esta larga. Largaba tercero, allí lo tenemos, el Peugeot línea vieja, color gris, que iba a dar batalla desde el comienzo nomás para tratar de pasar a Marco Veronesi, que largaba por delante de él, y también a Thiago Martínez, el auto azul que tenía el número uno pintado en los laterales. Pugnaron ellos por la primera posición, pero el que se metía en la pelea rápidamente era Alejo Cravero, que se iba a ubicar primero, segundo, y en el giro siguiente iba a pasar a la vanguardia, mientras Juan Martínez Luchanz era el cuarto, que iba a terminar perdiendo su lugar en manos de Pastori. Esto tiene el TN. Los tres en una baldosa. Tres, y en la clase 3 inclusive en algún momento también se vieron cuatro. ¿Sí? Y en las series fue impresionante todo el fin de semana, con una grilla larguísima, 42 o 43 autos en la clase 2, 40 en la clase 3, un verdadero espectáculo. Y allí Cravero, que tomaba la punta, el cordobés, con un Veronesi que quedaba segundo, y Thiago Martínez, que de a poco comenzaba a perder su lugar. Así se tocaban Alejandro Martínez, Juan Manuel Damiani y Andrés D'Amico, lo que los retrasaba en el clasificador, mientras que Cravero sacaba una luz de ventaja sobre Veronesi, que aprovechaba la lucha que había entre Thiago Martínez, entre Pastori, Luchanz, Ramiro Cano. Miralo el campeón ahí entreverado tratando de ganar, sí, un puesto. Arrancó bien, tuvo una muy buena clasificación, buena, sí, serie, pero lamentablemente en la final, quizás con alguna falla, comenzó a relegarse demasiado, o por ahí tenía a lo mejor menos autos para luchar. La succión es clave en esta categoría también. Eso de tener tres o cuatro autos doblando juntos en una misma curva es lo que no pudimos ver de Daytona ayer. Ayer, se suspendió por la lluvia. Se suspendió, lo vimos acá. Lo vimos en el TN. Allí está Thiago Martínez luchando y perdiendo la posición con Robledo y comenzando a relegarse en el clasificador, y un Cano que luchaba también adelante, pero los que iban tirando en yunta eran Coltrinari y Pastori, que iban pasando de a poco. Así es. Y de esa forma Coltrinari iba a terminar superando a Veronesi, Pastori iba a hacer lo propio y iban a completar el podio Marco Veronesi, quien iba ganando. Entonces de esa forma culminaba la clase 2 y nos metemos en la clase 3, en la cual quiero destacar la labor de Andy Jacos con el Coiro Racing. Qué lástima sobre el final, sí. Una lástima lo del final, de todas formas se metió en el puesto del podio, pero tuvo que luchar con Castellano en la serie, sí, con Castellano acá mismo también, con Chapur y Llanza, que miren cómo se venían dando. Miren cómo venían, sí. Los dos pilotos del GC Competición, y tuvo que aguantar a Pernia y a Jean Antoni. Terminó perdiendo entre ellos dos, pero ante la inexperiencia de Andy, comparada con dos pilotos de larguísima trayectoria como Jean Antoni, que ganó su primera carrera allá por los principios de los 2000 en el TN. Lo he visto correr en el Cabalén cerca de los 2000. Claro, y lo mismo Pernia. Bueno, allí Pernia terminaba pasándolo a Jacos. Jacos lo había superado en la largada, pero la verdad es más que destacable la labor del piloto del Coiro Racing. Y detrás pasaba esto. Parecía un auto de tracción trasera, el de Jerónimo Tetti, pero en realidad venía con una rueda pinchada. Tedeschi, lamentablemente, estrenando equipo propio, con su auto lo chocaba, ingresaba el auto de seguridad y se producía ahora sí el relanzamiento con Andy Jacos en la pelea con Leonel Pernia. Tenían autos, podríamos decir, similares en cuanto a la velocidad terminal. No así Jean Antoni, que tenía un auto superior y se notó. Mira allí, de vuelta. Mira, de vuelta, tres. Tres doblando en una curva. Jean Antoni, que pasaba así un 2x1. Y Jacos, que iba a tratar de seguirlo a Pernia, pero que lo máximo que podía llegar a hacer era eso, meterse entre los dos, intentar una tijera, intentar por adentro, probar también por afuera, pero no iba a poder. Allí Castellano luchando con Gastón Llanza. Se metía también Matías Muñoz Marchesi, que peleó mucho con Ever Franetovic. Y luego los del GC Competición, hablamos de Chapur y Llanza, iban a tirar en yunta, iban a aprovechar. Así es. Vamos a ver el gesto de Gastón Llanza, decir, vení, vení, vení. Lo hacen bastante seguido. Ah, juegan, sí, mucho. Bueno, ayer lo mostró bien la televisión. Claro, ya pasó el año pasado también. Mirá, ahí está. Ese mismo gesto, ellos mismos dos, no recuerdo la carrera, creo que fue en La Pampa, sí, hicieron ese mismo gesto y fueron tirando juntos detrás de, sí, casi seguro que fue La Pampa, detrás de Jerónimo Tetti, en una carrera que ganó Tetti el año pasado,
mismo gesto, misma situación, son amigos, trabajan en equipo y más allá del chapa-chapa que tiene el TN, corren al límite pero siempre respetándose y eso es muy importante. La victoria se la llevó Fabián el Patito Jean Antoni, su escolta fue el campeón del TN en la clase 3, Leonel Pernia, y tercero, allí con algunos problemas, venía Andy Jacos, en la última media vuelta iba a terminar subiéndose al podio. Repetimos, con respecto a la primera fecha del año pasado, que fue acá en Córdoba, sí, 2 de 3 en el podio. Ganó Pernia, claro. Ganó Pernia, fue segundo Jacos y tercero Castellano. Bueno, acá no estaba Castellano, sí estaban Pernia y Jacos, pero el que ganó fue el patito Fabián Jean Antoni, que se adjudica una nueva victoria en el Turismo Nacional. Este piloto que en algún momento fue campeón también de la categoría. Y en esta nueva órbita, nos lo decía en la transmisión Leonel Pernia, corrieron al límite. Pero los comisarios le habían pedido, corra al límite, denlo todo, pero respétense, tengan cuidado. Y pasó, porque sí, se vio espectáculo y se vio pocos autos en accidentes o pocos autos abandonando. Así es, no, sin daño prácticamente. Se quejó mucho el chapista del TN. Sí, chapista. Sí. No me dejen sin trabajo. Claro, lo dejaron sin trabajo. Sí, así que me parece que va a tener que buscar otra forma o que hacer otra cosa. Veremos qué pasa de ahora en más con el Turismo Nacional, por supuesto, si se mantiene esto, si vuelve el chapa-chapa fuerte, como sucedió mucho el año pasado y el anteaño también. Es momento ahora de las noticias con nuestro sprint. Los campeones defensores del Extreme E, Johan Kristoffersson y Mikaela Alin-Kotulinski, triunfaron en la primera carrera del Desert Express, disputada el sábado en Jeddah con un estrecho margen sobre el equipo Neon McLaren de Matías Ekström y Cristina Gutiérrez. En tanto, el Acciona Sainz, integrado por la española Laia Sanz y el jamaiquino Fraser McConnell, logró el domingo la victoria al superar a la dupla integrada por Timmy Hansen y la británica Katie Moonings. Del equipo Andretti, el Rosberg X-Racing encabeza las posiciones, mientras que el equipo de Carlos Sainz se ubica en la segunda posición a solo 2 puntos. Nacho Montenegro volvió a triunfar en el TCR español. El argentino Ignacio Montenegro, con un Honda Civic del ALM Motorsport, logró la victoria en la carrera 2 del TCR España, disputada en el Autódromo Ricardo Tormo de Valencia, en la segunda fecha de la pretemporada. De esta manera, el chubutense llegó a su tercer triunfo en la serie TCR España, luego del doblete conseguido en Jerez de la Frontera, y se quedó con el título de pretemporada. El oriundo de Radatili, de solo 19 años, partió desde la octava posición por el sistema de grilla invertida que se aplica en la segunda carrera y avanzó hasta el primer lugar, superando al español Eric Gené de Cupra. Montenegro volverá a la acción el próximo 11 de mayo, cuando se ponga en marcha el campeonato del TCR España, que tendrá 4 fechas entre mayo y noviembre. Rally Argentino confirmó el itinerario para el Rally Pagos del Tuyú, que abrirá la temporada 2024 del 1 al 3 de marzo. Con una nueva asistencia en el Parque Ancho Arena, la competencia incluye 12 pruebas especiales y 164 kilómetros de velocidad. La competencia iniciará el viernes 1 de marzo con el Segway Unzorzales de 4 kilómetros 700 metros. A partir de las 20:30 horas habrá una rampa de largada frente al Palacio Municipal y la primera etapa del sábado 2 de marzo contará con 6 pruebas especiales y una extensión de casi 90 kilómetros. La segunda y última jornada de carrera, el domingo 3 de marzo, abarcará 6 tramos y 74 kilómetros cronometrados. Hasta el momento son 24 las tripulaciones anotadas para la primera cita del año. Rally Cordobés avanza con la preparación del BW Polo 1.4 Turbo. Rally Cordobés anunció que en el taller del D'Angelo Racing de Carlos D'Angelo se avanza en la preparación de un Volkswagen Polo, primer auto con motor 1.4 Turbo, que formará parte de una copa experimental durante la presente temporada antes de convertirse en una nueva división en 2025. Los cambios en el vehículo de tracción simple están directamente relacionados a la parte mecánica, con el nuevo motor 1.400 centímetros cúbicos turboalimentado de 16 válvulas que eroga una potencia de fábrica de 150 caballos de fuerza, además de una caja de 6 velocidades. Bueno, 3 cosas para repasar este sprint. Primero, increíble lo de Nacho Montenegro. En realidad ya nos sorprende este joven piloto de Radatili y de Chubut que está corriendo en el TCR España. En 2 fechas hubo 4 carreras, ganó 3. Impresionante, las 2 de la primera fecha y la segunda de la tercera, de la segunda, perdón. Vamos a hablar ahora también un poco de Rally Argentino y de este Rally Pagos del Tuyú. José, contanos qué podemos anticipar un poco, si bien ya vamos a hablar el viernes más detenidamente, de estos caminos. Bueno, los caminos, a mí me encanta Madariaga, lo digo. Sí. Dentro de lo que es el llano, trabaja muy bien, tiene lo que es la laguna de los Zorzales y la Brava, todo eso son caminos realmente espectaculares, porque van bordeando las lagunas, entonces claro, tienen todo un movimiento, hacen muy bien las chicanas, la verdad que
Me gusta mucho, una carrera que creo que la vamos a disfrutar. Y por último, antes de pasar al siguiente tema, este nuevo auto para esta nueva categoría que se viene en Rally Cordobés, José. Sí, me parece bueno. Empieza como Copa. El año que viene va a ser categoría. No sé, vamos a tener que hacer un programa especial el año que viene para nombrar los ganadores, porque seguimos sumando categoría, pero está bien. El motor 1.4, este de Volkswagen, me comentaba Charlie D'Angelo, que está la posibilidad de que puedan usarlo en cualquier auto, claro, que sea del tipo de esa, como si fuera de esa categoría, por decir claro, así. Entonces, se armaría que sería una especie de Junior. Bien, veremos si suprime alguna otra categoría. Y hay que ver a ver qué hacen, porque esta está entre la N1 y la A1. Bueno, o sea, ahí estaría ahí al medio, habría que ver a ver qué hacen. Vamos a visitar a Charlie Angelo para que nos cuente vamos más. A ir esta semana con Tórtolo, así que vamos a ver si conocemos el auto bien por dentro y que nos explique bien mecánicamente y técnicamente de qué se trata. Compromiso asumido entonces por parte de José María Volta y de Luis Tórtolo para lo que va a ser la visita al taller de Charlie D'Angelo para conocer un poco sobre esta nueva categoría. Y ahora es momento de hablar del campeonato argentino de Top Race, que también tuvo su inicio de temporada en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario, con victoria para uno que volvía, un múltiple campeón de la categoría, el misil de Delviso, Matías Rossi. Pero hay que decir que el balance me parece que termina siendo negativo por esto que vamos a ver ahora, que sucedía en la largada. Si bien tuvimos 14 autos en la grilla, que es un número bajo, iba a haber un toque temprano en la carrera. Qué lástima. Que iba a dejar, entre los que dejaba en la primera vuelta y lo que iba a suceder también a posteriori, que iban abandonando por consecuencia de este toque, nada más que 6 autos terminando en pista. Es muy poco. Es muy poco y es muy bajo el número. Allí el accidente que lo involucró a Kevin Faripa, a Lucas Guerra y a Facundo Aldrighetti en la segunda curva del trazado, y también estaba Tommy Cingolani allí metido. Emanuel Pérez Bravo se acomodó en la vanguardia, seguido por Rossi y por Michel Bonin, mientras que Josito Di Palma, Aldrighetti y Ciarrochi se vieron obligados a ir a boxes después del incidente inicial, y la competencia iba a ser neutralizada para que cuando aparecía la bandera verde, Rossi fuera en búsqueda de Pérez Bravo para comenzar a quedarse con esta competencia sin mayores dificultades. Así lo tenemos al misil con ese Ford Mondeo blanco del Lincoln Motorsport, superando a quien venía liderando la competencia en ese momento, al Tiki Pérez Bravo, que después iba a hacer ese trompo y se iba a relegar en el clasificador. Parece un estacionamiento, ¿eh? Sí, sí, todo. Hay más auto afuera que adentro. Sí. Pero bueno, se terminaba quedando con la competencia Matías Rossi sin mayores dificultades. Un Figo Besole que en su reestreno en la categoría, recordemos que corrió algunas fechas el año pasado, podía de esta forma subirse a la zona del podio. Así, otro abandono más sobre la recta principal de Giustosi, y los inconvenientes para todos los autos, producto de lo que fue el roce, ese primer toque que hubo en la carrera. Veremos qué pasa de aquí en adelante para el Top Race, pero lo cierto es que deberá trabajar para incrementar el parque, deberá trabajar... Claro, el nivel también, sí, porque Matías Rossi, digamos, no tiene rivales visto así, ¿no? A priori no, pero bueno, en la clasificación no le fue bien a Rossi. Recordemos que Facundo Aldrighetti había logrado la pole y había estado cómodo. Sí. Josito Di Palma, yo creo que es un piloto que le puede dar pelea a Matías Rossi en esta categoría por la experiencia y por tener ya el uno en los laterales. Pero bueno, veremos qué sucede de aquí en más para el campeonato argentino de Top Race, que de esta forma culminaba su primera fecha en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad de Rosario. Y de esta forma hemos llegado al final de Rally Más Automovilismo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos buscan como Rally Más Automovilismo y nos reencontramos el próximo viernes en la pantalla de Telefe Córdoba. Gracias por la compañía. There's no stopping me.